igual manera queremos denunciar el acoso y terrorismo mediático que se estuvo ejecutando recientemente contra un compañero, un amigo, un compatriota comprometido con este proceso, candidato del Partido Comunista en las elecciones municipales pasadas, que ganó la alcaldía de Ospino, en esa oportunidad incluso enfrentando a la MUT y sin el apoyo del PSUV, ganamos la alcaldía de Ospino, con el pueblo que expresó su disposición, su aspiración de contar con un alcalde de la calidad del compatriota y camarada Carlos Molina. Queremos denunciar que recientemente, la pasada semana, se colocó en las redes sociales una denuncia donde se indicaba que el compatriota y camarada Carlos Molina había asesinado a su esposa. Y se regó, pues. Se convirtió en una noticia a la cual muchos sitios web le dieron cabida y las presentaron con certeza. Bueno, eso no es verdad. Eso es un hecho falso, ¿sí?, que se inscribe dentro de ese esfuerzo de desinformación, de propaganda sucia a los que nos tiene acostumbrados a la contrarrevolución y el fascismo. El fascismo es, repite una mentira muchas veces hasta que la conviertas en verdad. Entonces, bueno, queremos denunciar al Comité Central, condenar enfáticamente y en forma contundente tal práctica, expresar solidaridad, ¿sí?, con el compatriota, camarada, alcalde y toda su familia. Un gran abrazo, nuestro aprecio, nuestro cariño. Y exigir de la Fiscalía, del Ministerio Público, la inmediata y profunda investigación del caso y la adopción de las sanciones a que hubiere lugar. Esto no debe quedar impune, porque la impunidad es la madre de todos los procesos posteriores de injusticia, de ilegalidades.